mejorando. El departamento El Cesar es el quinto a nivel de Colombia en el índice de gestión de proyectos de regalías del DNP. El índice de gestión de proyectos de regalías nos califica y nos dice que estamos haciéndolo muy bien en cuanto a los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Esta buena calificación de 79.2 sobre 100 se traduce en que el gobierno del Cesar ha realizado las ejecuciones de estos recursos en los tiempos estipulados y de la manera adecuada. Esto nos sirve para tener absoluta autonomía en el manejo de recursos de regalías. ¿Qué quiere decir esto? Que la entidad puede seguir ejecutando los proyectos de inversión. Las entidades que están mal calificadas, por ejemplo, desde 65 puntos hacia abajo, ya no podrán aprobar sus proyectos de inversión. Los tendrá que ejecutar otra entidad del orden nacional. Las inversiones son diversas. Hay inversión para todo el departamento en todos los sectores. Tenemos sector de transporte, tenemos sector de agua, vivienda y ciudad y territorio, tenemos en la cultura, tenemos proyectos de inversión de escenarios deportivos. Las obras se ven y se disfrutan por la comunidad. Por ejemplo, los escenarios para Juegos Bolivarianos, como fueron el estadio de béisbol, el complejo Guatapurí, fueron financiados. Está el Centro Cultural de la Música Vallenata. También tenemos unos pavimentos urbanos para todo el departamento, en convenio con todos los alcaldes. Eso quiere decir que estamos ejecutando unas obras bien pensadas para todo el territorio y que están de acuerdo a todo lo que se planeó en el proyecto de inversión.